El primero es el Premio de Glocal, que es un proyecto que hicimos en colaboración con el Centro Caterina, que es un centro de danza inclusiva de Valencia, y lo hicimos bajo el programa Glocal de la UPV, que es un programa para hacer pequeñas acciones desde la perspectiva, ¿no?, de nuestro entorno, ¿no?, cotidiano. Y entonces, bueno, este centro de danza inclusiva tiene distintos grupos de usuarios y decidimos, bueno, con ellos trabajar con las personas de síndrome de Down. Y bueno, ha sido un proyecto de codiseño. Hemos trabajado un cuatrimestre prácticamente con ellos para elaborar una serie de productos para su propio aprendizaje. Sí. Han producido estos 6 productos, que los que tenemos aquí, concretamente, físicamente, han sido financiados, bueno, tuvieron la financiación de la Cátedra Estatal. La mayoría de ellos son productos para la movilidad, para aprender, que resuelven o tratan de resolver algunas de las problemáticas que tienen estas personas para aprender, por ejemplo, seguir un itinerario, no tropezar con otro, estar más equilibrado. El otro es un proyecto que de investigación de la Generalitat Valenciana, que hemos llevado en el Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica, un proyecto de 2 años de investigación, como acabo de decir, y en él hemos trabajado la posibilidad de disponer de forma abierta, en un recurso online, de elementos relacionados con el patrimonio. Por ejemplo, con un edificio puedes crear objetos distintos, puedes generarte una planta para que un invidente pueda percibir cómo es, por ejemplo, la planta del castillo de Peñíscola, o cómo es su alzado, cómo es en el paisaje, y realmente tú simplemente te descargas los archivos. Se han generado una serie de productos que tú te los puedes descargar libremente y utilizarlo según tus necesidades. Es un estudio tanto económico como de viabilidad de constituir una comercializadora de electricidad en la ciudad de Valencia que se encargara de comprar la electricidad del mercado mayorista para satisfacer su propia demanda, la demanda de los edificios municipales, pues ayuntamiento, tabacalera, etcétera, iluminación pública, etcétera, etcétera. Salían ahorros pues desde 500.000 euros hasta 1 millón y poco. Consiste básicamente en que en la provincia de Valencia ahora mismo hay unas bases donde están ubicados los vehículos de emergencia sanitaria, las ambulancias, y entonces mi TFG consistía en crear un modelo matemático que permitiera a los responsables que trabajan en el servicio de emergencia sanitario reubicar las ambulancias de manera que pudieras llegar o cubrir la mayoría de las emergencias que surgieran durante el día a día de manera más rápida, así pues, poder salvar más vidas, básicamente. El proyecto consistiría básicamente en que ellos tuvieran una herramienta, una aplicación, una página web o algo así privado para ellos, que donde simplemente, si por ejemplo durante el día a día una ambulancia se queda sin poder atender las emergencias, etcétera, darle un botoncito o algo así sencillo para que ellos lo puedan utilizar, el modelo trabaje por detrás y a ellos simplemente les enseñe dónde tendrían que localizar las ambulancias para no dejar huecos sin cubrir.